primera semana de gestión. Buenos días, doctor López, con el periodismo de Cañete. Estamos avanzando la gestión, ¿no? Hoy día hemos hecho una campaña de limpieza pública a nivel de todo el distrito de Cerrazul. A partir de las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana que ya hemos culminado. Cerrazul, se sabe que es una zona turística y el principal problema que tenemos es la basura. Constantemente se lucha con la basura por estos tiempos que tuvimos viendo Cerrazul. Eso no quiere decir que Cerrazul es un distrito de repente que tiene problemas con la basura. Nosotros ya hemos un problema de la basura. ¿Por qué? Porque los camiones de la gestión anterior que me entregaron estaban malogrados. Hemos arreglado un compactador, ¿no? Y con eso ya tenemos tres vehículos que están ahorita funcionando. Además, hemos hecho también la limpieza del muelle, el pintado, y estamos comenzando con los arneles y las pistas y veredas del distrito de Cerrazul. Alcalde, hay un problema que viene denunciando siempre la población en esta época de verano, la falta de agua potable y la escasez, mejor dicho. ¿Cómo se está solucionando ese problema? ¿Ya ha conversado con EMAP o algo? No, he conversado con el gerente y ha puesto hace 15 días, ha puesto 6 válvulas para que todo lleno el agua potable, y con eso ya prácticamente un poco se ha disminuido el problema del agua potable en Cerrazul. Pues esperemos, ¿no?, que bueno, en el transcurso de 2 años solucionaremos también parte del problema del agua, porque como se sabe, la población crece y siempre hay más necesidad de contar con el líquido elemento que es el agua. La afluencia del turismo es muy incrementado en estos meses. ¿Cómo viene usted trabajando la parte de la seguridad ciudadana? Es cierto, ¿no? Este año, como ningún otro año, bastante afluencia de turismo. Nosotros hemos contratado policías, ¿no?, vigilantes, aparte del serenado que mantenemos. Por eso que nosotros, en coordinación también con la policía, vamos a hacer ya lo que es un plan, ¿no?, para nosotros ya luchar contra la delincuencia que se resuelve. Bien, la ciudadanía. Bueno, también en el último sesión de consejo hemos aprobado de que vamos a hacer un cabildo abierto dentro de los 90 días de gestión municipal para decir a la población que verdaderamente cómo encontrar la municipalidad. Porque a veces dicen, comenta la población de que el alcalde anterior ha dejado en bien estado las cosas, dinero disponible para hacer obras, pero la realidad es diferente. Por eso nosotros vamos a informar a la población la real situación del distrito de Cerrazul, cómo nosotros lo hemos encontrado cuando hemos asumido la gestión. ¿Encontró usted recursos? ¿Hay difusión a los medios, alcalde, de los trabajos que usted realiza ahí en su municipio o de las cosas que la gente habla? Porque la gente habla no porque desea hablar, sino habla porque realmente a necesidad de lo que pasa. Creo que falta difusión. Bueno, eso es cierto. Yo he conversado con el jefe de imagen y también se lo he dicho que salen más a los medios periodísticos y le digo la verdad cómo estamos trabajando en Cerrazul, ¿no? Y ya está modificando ciertas cositas que en su momento, ¿no?, cuando uno empieza una gestión, se tiene que adecuarse a una realidad diferente, a la idiosincrasia del pueblo de Cerrazul. Cuando uno lleva un jefe de imagen que no es del lugar y viene de otro lugar, realmente tiene que compenetrarse con la población, saber sus costumbres, saber sus fiestas, sus actividades. Y Cerrazul, todas las semanas hay actividades, todas las semanas hay afluencia de turismo. Por eso es un distrito permanentemente que tiene un cierto, no casi igual como otro distrito, ¿no?, porque es un distrito que tiene playas. Muy bien, alcalde, gracias.